Greetings, everyone, and thank you so much for joining us. I would like to welcome you to the virtual panel, Tourism in the Forefront DD by National Megaregion. My name is Alejandro Figueroa, Director of Economic Development and Intergovernmental Affairs for Yuma County, Arizona, and I will have the honor of being your host during this event. Today, presidents, CEOs, directors, and influencers, all of them experts in the tourism industry, will highlight the main touristic assets of Arizona in the Forefront ED by National Megaregion, which encompasses Yuma County, Arizona, Imperial County, California, San Luis Rio Colorado in Sonora, and Mexicali in Baja California. This panel will also serve as a platform for dialogue on the strategies implemented to address the current challenges that have impacted tourism during the last couple of years. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos al panel virtual Turismo en la Mega Región Binacional Forefront ED. Mi nombre es Alejandro Figueroa, Director de Desarrollo Económico y Asuntos Intergubernamentales del Condado de Yuma, Arizona, y hoy tendré el honor de ser el moderador de este evento. Presidentes, directores y un influencer, todos expertos en la industria turística, promoverán los activos turísticos de Arizona y de la Mega Región Binacional Forefront ED, la cual incluye el Condado de Yuma, Arizona, así como el Condado de Imperial, California, los municipios de San Luis Rio Colorado, Sonora, y Mexicali, Baja California. Además, este panel servirá como plataforma para el diálogo sobre las estrategias implementadas para enfrentar los retos que han impactado el turismo durante el último par de años. I would like to describe the format of this panel. Each panelist will speak on their preferred language. Simultaneous interpretation service is available during the entire... During the entire panel at the bottom of the part of the screen. Just click on the interpretation button and then click on the language of your preference, either English or Spanish. Si me permiten, describiré brevemente el formato de este evento. Cada panelista dirigirá su mensaje en el idioma de su preferencia. El servicio de interpretación simultánea estará disponible durante todo el panel en el botón Interpretation, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Para habilitar este servicio, favor de dar clic en el idioma de su preferencia, ya sea inglés o español. The Q&A session is open to the public and it will take place after all presentations have concluded. Please submit your questions in the Q&A section of this platform. La sesión de preguntas y respuestas estará abierta al público y se realizará una vez terminadas las presentaciones. Los invitamos a realizar sus preguntas en la sección de Q&A de esta plataforma. The event will be split into three sections. Promotion of the touristic assets of Arizona in the Forefront DD by National Megaregion. Secondly, a dialogue about the impact of COVID-19 in the tourism industry. And finally, a dialogue about the opportunities for the tourism industry now that the border restrictions between the US, Canada, and Mexico for non-essential travelers have been partially lifted. El evento se dividirá en tres partes. Primero, la promoción de los activos turísticos de Arizona y de la Megaregión Binacional Forefront DD. Segundo, un diálogo sobre el impacto de la pandemia en la industria turística. Y como tercer punto, un diálogo sobre las oportunidades para la industria turística una vez que se han levantado parcialmente las restricciones para viajes no esenciales entre Estados Unidos, México y Canadá. To get this event started on the right foot, I would like to introduce the Honorable Douglas Nichols, Mayor of Yuma, Arizona, and Chairman of the Forefront ED. Mayor Nichols, the floor is all yours. Thank you very much, Alejandro. I appreciate this forum. I appreciate everyone's involvement. You know, we've been working in the Forefront ED arena for about 7-8 years to promote the great things that happen throughout the four state region. You know, the northwestern Baja California. Northeastern and the northwestern part of Sonora, as well as part of Arizona and California, because we just naturally work together for the benefit of everybody. And this was a great way to kind of get together and put our arms around what that means. And tourism is an extremely important part of it. I don't know how many times I've been at the airport where I run into someone coming from the Northeast. They're coming to Yuma because they're going to do some excursions into Mexico, maybe get a little dental work, go over to the coast for a quick look at the Pacific, enjoy the dunes,
come back to Yuma and hit the river. You know, they're hitting like every part of our region. And I think that's organic, which is great. But I think we could be deliberate about it. And being deliberate about it, I think, increases the footprint for everybody. So now that the borders are back open, we can have that daily traffic across the border without a whole lot of hassle. I think this is the time to have this conversation. So I really like to thank Nazar for putting it together and Alejandro for leading it, but everyone's involvement to kind of share ideas, think about what makes us unique and what we can promote, and then how we work together going forward. So I really encourage that. Let's think regionally. Obviously we have our obligations to our own communities, but those obligations are enhanced when we can work together. So thank you very much, everyone, for your time and your focus, and look forward to working with you. Please don't hesitate to reach out to me in my office if there's something we can assist with, but obviously Nazar keeps us in the loop. So thank you again for everything. Thank you so much, Mayor Nichols. Thank you for your leadership. Let's now move on directly into the panelist presentations. Our first panelist is Ms. Kim Sabo, President and CEO of the Arizona Lodging and Tourism Association. Kim leads advocacy, communication, collaboration, and education efforts for one of the state's leading industries. Kim is a proud graduate of the University of Arizona, holding a Bachelor of Arts in Media Arts. She also holds a Master of Business Administration in International Management from the Thunderbird School of Global Management. Her professional experience also includes Director of International Affairs at Governor Ducey's office, Executive Director of the Arizona Mexico Commission, Assistant Vice President for State Relations at the University of Arizona, an international trade specialist at the Arizona Department of Commerce. Kim, thank you for being with us. Please take it away. Thank you so much, Alejandro, and to Nazar and to the team at Forefront ED. Compliments to the great work you're doing, and also compliments to Mayor Nichols for his leadership and vision. Again, I'm Kim Sabo, President and CEO of the Arizona Lodging and Tourism Association. And the AZLTA is the statewide voice of advocacy for the industry. I'd like to start by painting a picture of who we represent. So if I could ask you to advance to the next slide, please. We represent a vast and diverse group of businesses, and I think it's important to set the stage. We're hotels, resorts, attractions, arts, culture, our professional sports teams and venues, our airlines, our airports, our destination marketing organizations, and thousands of small businesses that provide goods and services to the industry. All of these businesses convene and are responsible for generating over 360,000 jobs. Okay, I think we have to advance, protect, and promote a healthy business operating environment and promote the growth of the talent necessary for Arizona's industry to thrive. We do this through three pillars of advocacy at the local, state, and federal levels, through collaboration, and through education, training, and workforce development. I'd like to begin by setting the table with regard to the economic impact of the industry. 2019 was a record year for our industry. We broke records in every category. In 2019, we welcomed 46 million overnight visitors, and that record number of visitors generated $25.6 billion in direct visitor spending. And tourism accounted for $3.7 billion in local, state, and federal tax revenue. And to highlight the importance of the international visitors, in 2019, Arizona welcomed more than 20 million Mexican visitors who spent $2.5 billion in shopping malls, retail outlets, eating in restaurants, staying in hotels, and conducting other business. Arizona hosted a record 4 million overnight visitors from Mexico, making Mexico Arizona's top international visitor market. That was followed by Canada. We welcomed 1 million overnight visitors from Canada. Now, as great as those numbers are, unfortunately, I'm going to transition to a much different story, but this is a very important part of the story.
because it provides context for just how important this industry is to our economy. So I know that everyone is keenly aware that in March of 2020, we were impacted by the COVID-19 pandemic. It was almost as if it hit overnight, and it hit us in March of 2020, which is typically our busiest season. We're welcoming visitors from around the world to enjoy our beautiful weather, enjoy spring training, and our hotels, our resorts, our venues, all the things that we have to offer. When COVID hit, literally things fell off the cliff overnight. At a time when our occupancy rates would be typically in the high 80%, that dropped to single digits almost overnight. We lost almost 50% of our jobs, and we have lost $15 billion in direct visitor spending, representing a 41% decrease from 2019. We've lost 32.1 million overnight visitors, representing a 31% decrease. And in terms of international impacts, until very recently, when the land border crossings were open, Mexican visitation fell by 61% from the previous year. That represents a staggering 45% decrease in spending. So we fell from $1.37 billion in 2019 to $613 million in 2020. Pedestrian crossings into Arizona from Mexico dropped by 45%, and bus passenger crossings fell by almost 65%. So to encapsulate things, no other industry was hit harder, not even close. COVID-19 is the single greatest crisis to hit the hotel sector, and it's wiped out 10 years of job growth. And although we've seen some upticks in domestic leisure travel, and now hopefully some upticks with the international land borders opening, we're not expecting a full recovery until 2022, possibly 2023, because of the economic impacts of group and business travel. Now I'm going to transition back to the optimism, because that's what this industry is all about. With any challenge comes opportunity. And I'm so proud to say that this industry has led from day one with solutions. We led because we knew the critical importance of reestablishing consumer confidence in the face of something unprecedented to all of us. Almost immediately, we partnered with our national organization and created the AZ Safe and Clean certification. This is a program that is modeled after the American Hotel and Lodging Association Safe Stay Initiative, and it was designed as a master list of protocols by all the national hotel brands in collaboration with the CDC. And again, it was meant to establish those guidelines that we could then message out to our consumers and potential visitors to come and stay, that we were taking these measures to ensure that what is an industry already built on the gold standard of health, safety, and cleanliness, we were taking it a step further with AZ Safe and Clean. I also want to compliment our friends, neighbors in Sonora, who we partnered with and we discussed collaborative measures along the lines of safety and cleanliness, because we wanted to message to the entire world that our region was working in lockstep to make sure that the region was safe and healthy. Another thing that we're leading on is solutions with regard to workforce. We know that workforce is our biggest challenge in today's day and age, and getting our workforce back up and in place is going to be critical to our recovery. On the screen before you are a number of things that we've done to really launch our efforts at reestablishing our workforce. We have a job board, we've created Workforce Wednesday, and we've just recently launched Seasonal Connect because we know how important seasonal jobs are to our industry. In addition to that, I'd like to again emphasize the importance of collaboration. It was stated at the beginning of the program, and together we are far stronger. So AZLTA has worked diligently with our partners at the local, state, and national levels, and again with our regional partners to reposition our region as a leading destination for worldwide visitors. Again, we're very, very proud of this and look forward to
getting our tourism industry and our visitors back to the region as soon as possible. Thank you so much again for the opportunity. It's a pleasure to be here with you. Thank you so much, Kim. And moving on with the presentations, we now have Marcus Carney, Executive Director of Visit Yuma. Marcus is a tourism professional with experience in destinations large and small. He graduated from the University of South Carolina with a major in tourism management and interned with Destinations International. His professional experience also includes Captain Empty Pockets of Ride the Ducks of Seattle. His destination career began in Washington State, where he presented small communities in Walla Walla and Oak Harbor, medium cities in Tacoma and Pierce County, and the city of Seattle. He has built visitor information centers, launched a Chinese mascot named Lucy for Seattle, and kept his focus on how to positively impact community tourism, among others. He is a strong believer in the diplomacy of travel and the power of bringing communities together through bringing the people together. Marcus? Marcus Carney, Executive Director, Visit Yuma. We are the official destination marketing organization for Yuma, Arizona. Our main area is, of course, the city of Yuma. We also do promote the entire county and the our little corner of Arizona here. So we're obviously really lucky to be able to do that. We have a lot of people, a lot of hospitality community. We are excited and proud to be able to promote. We are a 501c6 organization. We have a 13-person volunteer board of directors, of course, 6 full-time staff, 3 part-time. We're excited. We're going to actually have a new staff person start next week as well. We are funded through the 2% hospitality amusement tax. So that's the quick and easy of who Visit Yuma is. The question is, what do we do? Our goal, our efforts are to promote and bring folks down to Yuma, Arizona. We do this through kind of a variety of ways. We have a marketing team. Obviously, everyone's familiar with what you do on social media, placing advertisements, different types of billboards, and all kinds of different kind of efforts that we want to try to bring folks down here. Our sales team is really active, specifically with tour operators, trying to bring tour groups. They come through, obviously, starting in San Diego. They end over in Phoenix. We try to get them to stop here in Yuma for a night or two. A lot of those groups do different things, like we have an event called the Date Night Dinner. It's something that Visit Yuma has been putting on for a few years. But we work with tour groups. We work with meeting planners, event planners. We work with really kind of some unique specialty groups, which after I moved to Yuma, I learned about, such as RV folks who gather in groups, and their RV kind of like gangs, I guess, like bike gangs, but they hang out in their RVs and they travel around. So we work on bringing those types of groups to town. It's a pretty exciting thing for us. We obviously also then focus on sports and with softball tournaments. I'll show you at the end some of our numbers from the last couple of years, some of our lodging numbers. And the sports side of things was something that really kept us strong over COVID, which was pretty unique for a lot of people because of our kind of quick accessibility to California being totally closed down. Our openness allowed for some numbers that weren't quite as low as Kim had mentioned around the rest of the state. And of course, we operate a Arizona Information Center, the Visitor Information Center in downtown Yuma, Arizona. We have a little bit of a gift shop in there as well, but of course, aiming to be that first source of information when you come to Yuma. So obviously, when you talk about what Yuma is,
We got to start with what our hotels are. The hotels are quite strong. It's a pretty impressive little community of hotels. We have 49 properties that we work with in Yuma. 3,496 rooms are available today in the community. That is quite a bit for a community of our size. We've seen kind of quite a bit of kind of growth and change. We've seen about 160 rooms, two or three hotels open in the last couple of years. We have development of a couple more properties that are looking to come over the next few as well. So a lot of growth in the hotel world for Yuma. Most of those are the limited service, the fast service kind of properties. We have a lot of brands in town. Since we do have two military bases in Yuma and we have so much agriculture business, we have a lot of people who are loyalty travelers. So travel with the Marriott, Hilton, and other brands. So those are a popular development tool down here in Yuma. And then, of course, people got to do something when they come down here. So Yuma is a pretty unique place. We have obviously the desert, so we have all the desert activities: ATVing, hiking, biking. ATV, lo que es el hiking, el andar en bicicleta. Hay un paseo ciclista anual. We also have a lot of hunting and fishing, recreational activities out on the water. We have a great river, so it's a unique kind of like mix of the desert and the river. We have Martinez Lake, recreational boating, kayaking, stand-up paddle boarding. So a lot of outdoor activities. A lot of the folks that spend their time down here are outdoors people. So that is a big part of our community. Obviously, then food is really important too. So you can't ever forget the food. Obviously, a lot of it is inspired Mexican food, and you can get a lot of different kind of, you see there, margarita flights. And we have one great little brewery called, great brewery, not little, called Prison Hill. And of course, one of the top attractions, the number one attraction that most people go to when they come here, the Yuma Territorial Prison, Colorado River State Historic Park. The Territorial Prison opened up in 1876, and it was closed in 1909. It was a Old West prison. As a matter of fact, the new Netflix movie, and I already forgot the name because I didn't write it down, the new Western Netflix movie starring Idris Elba, they talk about Yuma. So pretty exciting. Idris Elba's character apparently was in prison here. So that's super cool. That was also the high school from 1910 to 1914, which leads to the most unique mascot in high school sports, the Yuma Criminals. So pretty unique, pretty cool. And of course, the Colorado River State Historic Park was the quartermaster depot and army supply depot operating from 1865, 1883. All those are part of the greater Yuma Crossing, which also includes a couple wetland parks. We can't talk about travel and tourism without talking about some of the trends that we've been seeing. The numbers on the board here are through year to date in October. You see ADR is way up. It's up almost $10 over 2019 here in Yuma. RevPAR is way up. That's revenue per available room. And occupancy is up slightly. But like I told you, we're up about 1% pre-COVID numbers, but that's including 160 extra rooms that were built and added onto total numbers in our community. So numbers are up quite a bit, and I'm going to show you what they look like right now. This is the last 30 days of occupancy. The darkest line, the darkest purple line, is this year. You can see that is a little bit more consistently high, and that is a really good thing. You can see the purple one, that's 2019. 2020 is obviously the hardest hit one. 2020, the reason that we have those big spikes was because we had some really good business coming in for softball tournaments and other kind of weekend tournaments that mostly came from California. Kind of the same thing on ADR. Really interesting thing about these numbers here. Yuma has had an over $100 ADR average daily rate in Yuma since October 2nd.
Historically, we will only have 1, 2, 3 days a year going over $100 ADR. So the fact that we have a month straight of 100 ADR or above, and it's at about 125 the last week, is quite frankly pretty amazing. It's a pretty stark number for us to look at, because I was looking at the numbers and we never hit $100 in ADR at this time of year before. Usually it's February, March, and at that point, February or March, it's only 1 or 2 days. So pretty interesting that we're having such a big jump. And then you also see that same jump in RevPAR, revenue per available room. And so it's pretty good. It's been a great couple months, and we're really excited. Obviously, one of the biggest trending factors is the border opening. Not just our friends from Mexico crossing the border, but Yuma sees quite a few Canadians come down and spend the winter with us as snowbirds. So that is, after the fumble at the start, I will go ahead and cede my time and call it good from there. Thank you so much, Marcos. Bien. A continuación, contamos con la presentación de Tania Castillo, directora de Promoción y Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado en el Estado de Sonora. Empresaria y servidora pública, en los primeros años de su vida laboral se desempeñó como gerente regional de una importante marca de cosméticos. Inició su carrera de empresaria con la tienda de renta de vestidos y con los años decidió abrir su tienda en línea, Mrs. T, by Tania Castillo, convirtiéndose en creadora y diseñadora de prendas de vestir con su propia marca. Ese toque de originalidad ha hecho destacar sus prendas en grandes plataformas como Billboards, MTV, La Voz, entre otras. Tania, gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Pues ahorita estaremos dando un poquito del tema de lo que viene siendo la Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico de San Luis Río Colorado. Como muchos saben, o pocos saben, no sé, voy para mi segundo mes que entré a tomar parte del 29 Ayuntamiento en la Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico. Ahorita lo que voy a platicarles un poquito más son de los planes que tenemos de la proyección de 2022, ya que pues en el 2019 y 2020, en el trienio pasado, no estuve yo a cargo, pero pues qué mejor que platicarles un poquito de la proyección que traemos, ¿no? Ahorita primero queremos trabajar también, vamos a trabajar por medio del gobierno del estado, vamos a trabajar el turismo es que estoy un poquito nerviosa. Vamos a trabajar de la mano con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Puerto Peñasco y de Proterco Lidias Calles, que es Sonoita, que también está muy cerca de aquí, para promocionar el área del Pinacate. El Pinacate es un volcán que quedó aquí como una atracción turística, y pues vamos a empezar a fomentar el turismo ecológico con todo esto, este nuevo plan, ¿no? Eso se va a ir trabajando conforme estemos avanzando junto con la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora. También tenemos como parte de este nuevo proyecto para el 2022, vamos a hacer el Vive San Luis. Estamos trabajando con la identidad de este nuevo concepto, que van a ser la temporada de 5 meses donde se tienen los mejores climas de San Luis, ¿no? Ustedes saben, pues los que son mis compañeros de la región, pues tenemos bastantes climas extremos, ¿no? Que viene siendo pues mucho calor o mucho frío, ¿no? Entonces, pues para crear un impacto de promoción turística, vamos a trabajar estos 5 meses muy, muy, muy arduamente, ¿no? Con todo lo que viene siendo los eventos, algunos ya tradicionales y otros nuevos que también voy a tener, ¿no? Como pues además de las difusiones de las redes sociales, con videos, gráficos y varios diseños, ¿no? El impacto que queremos realizar es la visita de estadounidenses, de que vengan a conocer lo que se va a trabajar en estos 5 meses, el crear este impacto, ¿no? En coordinación con restaurantes locales para hacer un tour y conozcan los establecimientos, trabajando de la mano con las dependencias turísticas del condado de Yuma, en este caso con,
con ustedes que estamos trabajando la misma causa y hacer un equipo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque queremos traerlos, que conozcan, hacerles la ruta gastronómica, que prueben los platillos, que conozcan los restaurantes que tenemos aquí abiertos para ustedes y que después de ahí en adelante ya empiecen a regresar cada quien por su cuenta, ¿no? Y también tenemos el evento, va a haber varios eventos en el Parque Benito Juárez, donde queremos nosotros proyectarles los domingos, dos veces al mes por ahí, un ambiente familiar donde puedan venir a degustar un buen café con varios, vienen siendo varias empresas locales que vamos a invitar a participar, donde ustedes lleguen y puedan escuchar un buen jazz, un buen blues en la mañana, con un cafecito, darse una vuelta, conocer la iglesia o inclusive pues ir a misa, ¿no? Ya depende de cada asistente. Entonces, ese es un poquito de lo que traemos en lo que va a ser el Vive San Luis, con dos eventos, el evento de invitarlos con nosotros hacer el recorrido y después dos veces al mes, venir a darse este tour por acá, ¿no? Y pues como tenemos también ya los eventos programados, hicimos unas modificaciones de fecha, pero lo que vamos a hacer es darle continuidad a no parar, ¿no? A no parar en los 5 meses que mejor clima vamos a poder tener, como va a ser el Festival de Maíz, Taco Fest, incluimos el sandboarding ahora, el nuevo deporte, este deporte extremo, ya que tenemos aquí el desierto de Altar. Aquí viene una propuesta también muy, muy interesante, donde los vamos a invitar a participar, a que traigan a la gente a conocer el evento. Vamos a hacer el evento de inauguración. Se proyecta traer a diferentes marcas de deportes extremos que hagan una exhibición profesionistas en el deporte, profesionales más bien, y empezar a trabajar un poquito eso, ¿no? Aquí ya que aquí tenemos bastantes dunas, ¿no? También ustedes por allá. Entonces podríamos hacer algo muy padre todos en conjunto. Tenemos también en Semana Santa, acá se festeja, pues muchos van al Golfo, de la playa que tenemos en el Golfo de Santa Clara. Ahí queremos, dentro de la Semana Santa, realizar un Beer Fest, ¿no? Queremos trabajar en la mejora del mirador para recibirlos en los puestos y que ustedes sientan la sensación de poder caminar a gusto, ¿no? Ya ven que también en el Golfo de Santa Clara los carros, pues, los off-road son los que entran al machorro, dan la vuelta por la playa, pero también que tengan la sensación de caminar, que puedan ir al mirador y llevar otro tipo de fiesta, ¿no? Se les va a invitar a diferentes cerveceros artesanales, marcas de cervezas que ya conocemos, para que puedan ahí degustar todo este tipo de diferentes sabores en el aspecto de la producción de la cerveza artesanal, ¿no? También tenemos el Beer Fest, ese se hace en San Luis Río Colorado, ya dentro aquí en la ciudad. Ese evento ahorita lo traemos también con fecha tentativa, porque queremos ahí no empalmar mucho los eventos muy, muy parecidos, ¿no? Entonces también no se mueve, se queda, y ese evento pues va a ser masivo, ¿no? Ese evento traemos contemplado traer gente de Mexicali, invitar a cerveceros de Yuma, invitar a cerveceros de California, de Baja California y de aquí de Sonora, ¿no? Entonces queremos hacer, de Arizona también, entonces queremos hacer un evento muy, muy fuerte, este Beer Fest, con diferentes tipos de productores de cervezas, ¿no? O cocineros, como se les llama. Y también tenemos el aniversario de San Luis, este se organiza junto con otras dependencias, donde festejamos el aniversario de San Luis Río Colorado con una fiesta muy padre en la explanada, donde también los vamos a hacer partícipes, ¿no? Después venimos con, dentro del Vive San Luis, estamos hablando que son los eventos ya calendarizados del año e incluyéndole unos nuevos, ¿no? Tenemos San Luis en la playa, acuérdense que en septiembre también se vienen a San Luis Río Colorado a las playas del Golfo de Santa Clara. Vamos a trabajar ahí también en lo que va a ser la seguridad, vamos a trabajar bastante, ¿no? En lo que viene siendo la recolección de basura, de que el turista que llegue a visitarnos
pues se lleve un buen sabor de boca y aparte pues también hacer conciencia, ¿no? De la basura y de la seguridad. También pues como este fue mi primer año que me tocó el Paseo Ciclista Binacional, seguiremos participando con ustedes. La verdad me tocó muy, muy buena experiencia el conocerlos a gran parte de los que están ahorita en este foro y la verdad pues vamos a seguir con ustedes en la misma fecha de octubre, no la movimos para nada, ¿no? Tenemos el Expo Dátil, acuérdense que también en el Dátil es somos una capital del dátil, así se le ha llamado a San Luis Río Colorado, ya que tenemos bastante productor de dátil y exportadores de dátil. Entonces se hace esta expo donde también se les va a invitar a ustedes, y aparte de lo que viene siendo la región, la mega región, para promover lo que viene siendo cualquier platillo, postre, bebida de dátil. Entonces en la expo se trata de probar todo lo que sea con dátil y queda pues la verdad muy padre. También tenemos la fiesta del emigrado para invitar a nuestros paisanos que vienen, pues que se van para allá con ustedes, Estados Unidos, a trabajar, a darle duro por allá, pues los vamos a recibir aquí también con una fiesta. Ese ya está es una fecha conmemorativa donde se hace una ceremonia y se les brinda la bienvenida al emigrado, ¿no? Y con una fiesta muy padre. También vamos a empezar a trabajar un poquito lo que viene siendo la Expo Navidad en diciembre. Traemos un movimiento de consumo local, donde también queremos nosotros proyectar a otros lugares lo que se trabaja aquí, lo que tenemos aquí como emprendedores y empresarios de San Luis Río Colorado. También tenemos lo que viene siendo la policía turística, se le va a capacitar un personal municipal que estará a cargo de todo el turista que llegue a partir del Vive San Luis, que van a ser estos cinco meses de impacto fuerte con las bases, ¿no? Unas bases de poder dar la bienvenida en inglés, vamos a manejar lo que viene siendo la seguridad reforzada en el área donde estemos trabajando, que el turista que llegue a San Luis se sienta seguro, que pueda entablar una conversación y que lo podamos dar ahí el norte a dónde llegar, como también letreros en inglés, vamos a estarlos manejando también para a la hora de su llegada, ¿no? Que sepan en dónde están ubicados. Entonces tenemos el área de tecnologías donde vamos a trabajar los proyectos de difusión de actividades de la dependencia, vamos a estar sin parar en ese campo, el darnos a conocer. Ustedes saben ahorita que las redes sociales es el arma más fuerte que tenemos en difusión y pues las vamos a trabajar al 100%. Y pues también por último traemos lo que viene siendo la mercancía ciudad, vamos a empezar a trabajar en promoción y souvenirs de lo que viene siendo San Luis Río Colorado, ¿no? Con frases de pertenencia que a su vez hace posicionar al municipio ante los visitantes. Entonces traemos un proyecto muy padre de difusión, de innovación, de desarrollo económico, donde están incluidos todos ustedes a participar, donde están incluidos a podernos unir entre todos y a llevarnos este tipo de eventos, tanto ustedes traerlos e igual y llevárselos, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a trabajar en conjunto y crear los impactos que nosotros estamos queriendo hacer en nuestras comunidades. Entonces, que también nosotros seguimos apoyando los diferentes tipos de eventos que tengan como objetivo posicionar la ciudad y atraer a diferentes públicos para promocionar la derrama económica, ¿no? De la que estábamos hablando, de la que le estaba comentando ahorita. Entonces, ahorita también tenemos para promocionar los atractivos de la ciudad, que como les comentaba, era el Golfo de Santa Clara, con el proyecto que traemos para mejorar el mirador, brindando un espacio más bonito y relajado, un apoyo para mejorar el aspecto de los comercios que se encuentran en la entrada. Queremos hacer algo un poquito más en orden, más acorde, que cuando lleguen ustedes al Golfo de Santa Clara vean un panorama más atractivo, ¿no? Y que, como les comentaba antes, que puedan caminar, darse una ruta turística y no nada más en carro o en moto. Y pues para cerrar estamos trabajando en todo lo que viene siendo el proyecto de Vive San Luis. Queremos al final de los 5 meses de impacto, de trabajo, de promoción de San Luis Río Colorado y lo que les comentaba,
de lo que tenemos para ustedes en lo que viene siendo el Golfo de Santa Clara, el Pinacate, la Ciénega, bastantes partes donde qué podemos hacer con el sandboarding también, y cerrando todo este ciclo de actividades, pues cerrarlo con un concierto muy padre ahí que por ahí estamos cocinándoles todo lo que viene siendo la identidad y cómo lo vamos a manejar. De hecho, ahorita esto lo estoy presentando a ustedes en exclusiva, como quien dice, porque pues estamos trabajándolo y faltan ciertos detalles. Y pues no se les olvide que pues vamos a seguir organizando el Festival Tierra Sonora. El que acaba de pasar fue un éxito rotundo, la verdad. Nos fue muy bien, fue histórico el evento que tuvimos. Gracias al apoyo de nuestro alcalde Santos González Yescas, pudimos llevar este evento a otro nivel. Y así fue como lo cerramos, ¿no? En otro nivel, en un momento histórico. Y pues esta es la presentación, un poquito rapidita, pero muy rapidita, pero ya con el tiempo, conforme estemos trabajando o si vamos a organizar alguna mesa de trabajo o algo, ya podemos detallarla. Bienvenidas las ideas, con todo. Nosotros somos un ayuntamiento muy abierto a las ideas y a recibir cualquier cosa que ustedes quieran aportar. Excelente, Tania. ¿Sí? Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar con el evento. Ahora sostendremos una breve conversación con Alejandro Corrales Félix, emprendedor e influencer sonorense. Con más de 138 mil seguidores en Facebook e Instagram, Alejandro Corrales Félix, originario de Baviácuara, Sonora, es considerado uno de los emprendedores e influencers con más auge en México. Su talento no tiene fronteras cuando se trata de transmitir el sabor y el color de su estado natal. Alejandro promueve de manera incansable el turismo como detonador económico de una manera muy orgánica, mezclando las tradiciones de Sonora y el alcance de las plataformas digitales. Alejandro cuenta con una licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas. Su experiencia profesional también incluye colaboraciones con la cadena televisiva Telemax, entre otros. Ha recibido numerosos reconocimientos, Premio Sonora Filantropía en 2017, siendo el más joven en la historia de este reconocimiento, el Premio Nacional por Desarrollo Social México 2017 y el Premio Estatal de la Juventud 2014, por mencionar algunos. Alejandro, si te parece, conversemos acerca de tu labor como promotor turístico. Bienvenido. Excelente, pues primero que nada, muchas gracias por tomarnos en cuenta, darnos un espacio para nosotros poder replicar nuestra experiencia visitando pues cada uno de nuestros pueblos. El estado de Sonora tiene 72 municipios, de los cuales ya hemos estado presentes en más de 40 municipios. Nos falta lo que son los municipios más grandes, como San Luis Río Colorado, como Guaymas, como Hermosillo. ¿Por qué? Porque pues, es muy difícil abarcar pues, las ciudades más grandes, ¿no?, del estado, que son 15 las ciudades más grandes del estado de Sonora, pero somos más pueblo, somos más gente, somos más tradición, cultura, historia. Y es por ello que pues, andamos navegando en cada uno de los pueblos, de las brechas y de los lugares más remotos y pequeños de Sonora, porque muchas veces donde está lo pequeño está la grandeza. Y pues gracias a todo esto, a todas las visitas, nos hemos ido empapando y hemos ido nosotros conociendo pues, la tradición, los valores, y aprovechamos las redes sociales para difundir lo mucho que tiene Sonora. Excelente, Alejandro. Ya te seguimos por las redes sociales, te hemos estado viendo últimamente, pero cuéntanos un poquito también de tu faceta como emprendedor. Sabemos que tienes algunos negocios por ahí. Platícanos, por favor. Claro, pues mira, nosotros somos agricultores, de eso vivimos, y en ramo agrícola sembramos lo que es chiltepín y producimos lo que es bacanora, los dos, digamos, productos regionales más emblemáticos de Sonora. El chiltepín, ¿por qué? Porque antes era un mito el que lo podríamos, pues ahora sí que domesticar. Fuimos capaces de poder domesticar la planta, la cultivamos y pues ahora sí que estamos llenando toda la República Mexicana de este oro rojo, del chiltepín. Y por el otro lado, pues tenemos el espíritu de la sierra, que es el bacanora. No tenemos marcas, simplemente somos productores y le vendemos a otras marcas
lo que es el Bacanora, y pues esos son los negocios que tenemos, y pues ahí andamos. Excelente, excelente. Ahora sí, hablemos un poquito más de tu faceta como influencer. ¿Qué te motivó? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, sabes que voy a empezar a grabar videos y a transmitirlos? Oye, pues el otro día me preguntaba un camarada, oye, de la noche a la mañana pegaste, me dijo, ¿no? Oye, pues sí, le dije yo, pero me tomó 11 años el poder que me tomen en serio, el que yo diga algo es un gran compromiso en redes sociales, porque pues es una figura que va yendo a cualquier lugar a decir la verdad, o la verdad que nosotros estamos viendo, o la verdad de ese lugar. O sea que nos hemos preparado muchísimo, desde salir de mi pueblo para poder estudiar, porque en mi pueblo no hay una universidad. Entonces, desde esa toma de decisiones, ¿no? Vamos a llamarle así. Perdón, nada más voy a cargar mi celular. Desde esa toma de decisiones, le comento, nos ha costado mucho, ¿no? Entonces, la gente lo ha apoyado mucho. ¿Por qué? Porque, como le digo, muchas veces por ser pueblo creen que somos menos, o muchas veces porque creen que desde donde venimos pocos, valemos menos. Entonces, no, hombre, ahí está el mero Chucky, como decimos, ¿no? Y la verdad es que el éxito que hemos tenido en redes sociales no es más que la gente que nos permite que lo grabemos, porque ahí está la pureza y ahí está la validez de Sonora. Simplemente proyectamos lo que la gente ya hace, pues, ¿no? Simplemente le damos cámara a la vida silvestre, a la vida rural, a la vida de pueblo. Y eso es lo que nos ha permitido pues andar remangando en las redes sociales. Excelente. Oye, Alejandro, ¿y conoces el alcance de las redes sociales? ¿Dónde tienes seguidores de México, pero supongo que también otras partes del mundo? Fíjate que es muy curioso, Tocayo. Nuestro primer público se encuentra en California. Nuestro segundo público se encuentra en Texas. Y el tercer público es sonorense. Ya después se va a Latinoamérica, Colombia, Ecuador, y pues obviamente en la República Mexicana. Ahorita traemos un margen de tránsito en Facebook de 15 millones de personas. O sea, es un fenómeno muy, 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 muy brutal, muy padre, muy agradecido. Y pues yo lo que hago es, Dios, ahí te encargo lo que esté pasando en redes sociales. Yo no contesto los mensajes, yo no contesto comentarios. ¿Por qué? Porque he decidido que lo que pasa en redes sociales sea como el arte, abstracto, que cada quien lo interprete, pues en base a cómo se siente, ¿no? Lo que vamos subiendo nosotros, nuestro contenido. Muchos lo critican, otros lo comparten, lo agarran, lo hacen propio, pero para no meternos en conflicto, somos muy imparciales, no comentamos nada. Excelente. Es increíble el alcance que estás teniendo, ¿eh? Felicidades. Fíjate que tu labor la consideramos como un detonador económico para varias regiones del estado. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Qué experiencia has tenido visitando algún negocio? ¿Has visto que ese negocio ha prosperado porque ha estado en tu canal o tú lo has podido promover? Mira, en lo particular, te comento, me voy a parar. Un amigo, yo le mandé a hacer este cinto, ¿sí? Con un estilo pues muy sonorense, chiltepinero, y pues porque yo soy chiltepinero, soy agricultor. Entonces la gente que siembra calabaza, la gente que siembra o que se dedica, por ejemplo, a los caballos, comenzó a hacer tendencia. Dice mi compa, no te vuelvo, porque me lo regaló el cinto, no te vuelvo a regalar nada porque no me acabo a la chamba, me dice. Entonces, a cada lugar que vamos, pues sí se proyecta una energía positiva porque vamos abiertos de corazón sin esperar nada. Y para apoyar a nuestros artesanos, digamos, ¿no? Que nunca han tenido posibilidades de poder ser proyectados, porque tú sabes que proyectar cuesta, tú sabes que comunicar cuesta, y nosotros evidentemente ni de eso vivimos, ni de eso queremos vivir.
Entonces, yo creo que por eso funciona, porque no esperamos nada y ¡pum!, se hace un fenómeno. Entonces, sí ha servido mucho la difusión que nosotros le hemos dado a los negocios o a los municipios a los que hemos visitado. ¿Cuál ha sido tu experiencia en San Luis Río Colorado? Mencionabas que lo has visitado. Me falta San Luis Río Colorado. Nunca he estado en San Luis Río Colorado. Lo más lejos que he estado es en Puerto Peñasco. Perfecto. ¿Y tienes planes de en el futuro cercano de visitar San Luis o Arizona, a lo mejor? Pues, no tengo pasaporte. Entonces, para Estados Unidos no creo que pronto. Sin embargo, ya lo estamos ahí promoviendo por lo mismo, ¿no? Por la gente que nos vea en California y en Texas. Y para San Luis Río Colorado, ahorita la compañera mencionaba lo de los dátiles. Obviamente queremos ir a empaparnos de eso, queremos saber, pues, qué onda con los dátiles, ¿no? Porque, pues, acá no se da nada de eso. Y sí, tenemos toda la intención de ir. Excelente. Pues cuando tengas la autorización, aquí te esperamos también en el condado de Yuma para que vengas a platicar con nosotros, a conocer nuestra región, California y Baja California. Estoy seguro que piensan igual. ¿Algún otro comentario que gustes compartirnos para finalizar la conversación? Pues nada más agradecerles mucho por tomarnos en cuenta, como les comento. Es muy significativo para nosotros y nos honra mucho y sobre todo nos compromete. Yo tengo un dicho que muchas veces, cuando yo gané los premios que gané, ¿cómo te sientes? Me decían, ¿emocionado? No, preocupado, porque es responsabilidad. Y el que me tomen en cuenta para hacer, pues aquí estar hablando, pues a mí me responsabiliza mucho más. Tengo que ser más congruente con mis actos, tengo que ser más congruente con mis acciones, porque pues al final de cuentas nos están permitiendo ser portavoces de algo y representar una causa y pues a seguirle dando. Miren, este me lo mandaron de Guanajuato. Dice mi nombre y ahí trae una planta de chitepín, tal estado de Sonora. Es un sombrero muy padre y pues agradecerles mucho. Les agradezco mucho, la verdad, que nos tomen en cuenta. Tocayo, muchas gracias, muchas felicidades y sigue adelante. Muchísimas gracias. Éxito y puro Sonora. Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Bien, continuaremos ahora con la presentación de Nancy Minor, directora del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, también conocido como COTUR. Nancy cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el desarrollo de productos turísticos y eventos relacionados con el arte, la cultura y el deporte, posicionando a Mexicali con eventos exclusivos de la región, comprometida a resaltar el valor y el talento de los cachanillas. Nancy, por favor, compártenos por qué visitar Mexicali y qué tiene para ofrecernos en materia de turismo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar con tan importantes personalidades de la región en el sector turístico. Para nosotros es un gusto estar aquí presentes, Alejandro. Es un gusto y un honor. Y claro que sí, les vamos a hablar de las maravillas que cuenta Mexicali. Mexicali es una ciudad que, como ya lo conocen, es una ciudad que atrapó el sol, que cuenta como nuestro vecino San Luis, con un clima extremo, pero al mismo tiempo tiene a veces sus climas maravillosos e increíbles. Y queremos platicarles un poquito una de nuestras bondades que tiene nuestro Mexicali es que aparte de que somos frontera con Calexico y estamos ubicados en la misma región que junto con ustedes, que somos ciudades hermanas, pues contamos con una gastronomía única, una gastronomía local que últimamente se ha potencializado a nivel internacional. Chef que tenemos nosotros han estado siendo reconocidos a nivel mundial y han estado preguntando qué es lo que tiene Mexicali que es distintivo. Y bueno, pues platicarles un poco que aparte de que somos la capital de la carne a nivel nacional, tenemos 3 rastros de carnes, así que si te gusta comer algún buen corte, Mexicali es el lugar indicado para consumirlo.
También contamos con los productores principales de cerveza artesanal, también reconocidos a nivel internacional y nacional con los primeros premios. Entonces, la semana pasada acabamos de tener el Mexicali Beer Fest con una audiencia de más de 5,000 personas. Comentando un poco de esto, pudieron haber sido más la capacidad, pero nos estamos manteniendo y protegiendo por las medidas de COVID-19. Entonces, tenemos que ser muy prudentes en la realización de los eventos. Todos los eventos que se están realizando actualmente están bajo un protocolo. Y también en el área hotelera, durante la pandemia tuvimos un déficit de 35%, fue la ocupación hotelera. Fue muy lamentable. Todos nosotros conocemos que al sector ha sido bastante golpeado y tratamos de elevarlos con nuevas estrategias, con nuevas dinámicas para el fortalecimiento del sector. Conocemos que también la misma gente en Mexicali, al tener la frontera cerrada, empezaron a trabajar en conocer y en salir a conocer su propia ciudad. Entonces, se han vuelto turistas en su estado y en nuestra ciudad de Mexicali. Se han dado a conocer muchísimas demás atracciones que antes no se ponían tanto atención, como lo es el turismo ecológico. Tenemos también aquí en Mexicali... Pues, por ejemplo, en este momento ya tenemos la ocupación hotelera al 60%, entre 60 y 70%. Nuestro tope por pandemia es el 75%, entonces eso ha sido muy bueno y benéfico para el sector de hoteles y moteles. Contamos con 53 hoteles y más de 3,000 habitaciones que están listos para recibirlos con la mayor calidad en la hospitalidad y con la mejor atención para todos ustedes. Sería un gusto que nos pudieran visitar y conocer las ventajas y grandes tesoros que tiene Mexicali. Uno de ellos es la Chinesca. Muchos se han preguntado, muchos lo conocen como Chinatown. El centro histórico de Mexicali ha sido completamente remodelado por nuestra actual gobernadora, que en su tiempo fue presidenta municipal, Marina del Pilar. Ella se encargó de un gran proyecto que es la remodelación del centro histórico, rescatarlo de cómo estaba anteriormente. Dentro de este proyecto se empezó a descubrir el proyecto Chinesca. La Chinesca ha venido varios influencers a querer conocer, entre ellos Alan por el Mundo, no sé si ustedes lo conozcan, estuvo también para acá. Te invitamos, Alejandro, a que te vengas para Mexicali para que conozcas los túneles subterráneos por los cuales antes existía ese pase a Estados Unidos. También en el tiempo de la prohibición, cómo pasaban alcohol y algunas otras sustancias. Entonces hay bastante, bastante historia. Estuvo Al Capone en Mexicali, en los casinos. Entonces, para los que no conocen, la comida china también es una comida tradicional completamente en Mexicali, porque uno de los fundadores de Mexicali, pues son los chinos. Entonces, estamos adoptándolos nuevamente a este proyecto porque se les rezagó mucho tiempo y ahorita los estamos poniendo como prioridad, porque es prioridad para nuestra historia. Entonces, históricamente, la Chinesca pues fue creada para chinos, fueron fundadores de nuestra ciudad. Es por eso que si vienes a Mexicali, es obvio que vas a ir a conocer un restaurante de comida china, porque es el lugar donde más restaurantes de comida china hay, puede ser que en el mundo, y se dice que la mejor comida china no está en China, sino está en Mexicali. Entonces, los invitamos a que asistan. Mexicali cuenta con un aeropuerto con 5 diferentes aerolíneas, tenemos 10 destinos nacionales, y en el 2019 nuestro aeropuerto fue reconocido como el aeropuerto con mayor crecimiento. Entonces, se ha estado remodelando, se ha estado actualizando para poderles dar la mejor atención y el mejor servicio. La vocación más importante del área turística en Mexicali es el área primero de negocios. Contamos con bastantes maquiladoras, con infraestructura para negocios. Entonces, estamos recibiendo de lunes a jueves el 75% de ocupación hotelera en el sector empresarial. Tenemos también el turismo de aventura y de naturaleza. Para los que les gusta el avistamiento de aves, tenemos aves únicas de la ciudad y de la región también, que pueden venir a conocer. Tenemos la competencia mundial de sandboard, que se lleva a cabo en las dunas de Cuervitos, que son muchos atractivos que nosotros en general compartimos, ¿no? Que compartimos como
como región y que creo que todos conocemos muy bien. Tenemos pues la gastronomía, los tacos de carne asada, los cortes, la cerveza artesanal y algo bien importante también, trabajamos con el turismo médico. Contamos con Algodones, es una parte de nuestra ciudad de Mexicali. Algodones es la capital del servicio dental a nivel mundial. Se reciben aproximadamente entre 3,000 a 5,000 personas americanas y canadienses para hacerse sus servicios dentales. Entonces también trabajamos para que mejorar la atención y la hospitalidad para poderlos atender. Próximamente vamos a tenerles una fiesta de bienvenida también ahí en Algodones para recibirlos como se debe. También tenemos y estamos trabajando para promover el turismo wellness, de salud, de relajación, para que se vengan a un spa, que se vengan a un spa de calidad de primer mundo, spas a la orilla de la playa en San Felipe, clases de yoga con un desayuno también riquísimo, con tortillitas de harina, tortillitas de maíz, una buena machaca. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Hay tantas cosas que hacer en Mexicali. Y algo que no es muy popular, pero lo estamos empezando a implementar. No sé si ya conozcan que tenemos campeones olímpicos aquí en Mexicali, en el área de gimnasia, en el área de levantamiento de peso, también en tiro con arco. Y hablando con la Universidad Autónoma de Baja California, nos dimos a la tarea de empezar a promover el turismo deportivo, porque no sabemos que los atractivos turísticos deportivos pueden ser una gran derrama económica que sigue funcionando. Como lo platicaba nuestro compañero en Yuma, que el softball fue una parte importante para su mantenimiento en el desarrollo turístico por estos tiempos de pandemia. Entonces creemos que es una opción saludable, una opción buena en la que se siga promoviendo el deporte. Y claro, nosotros contamos con el equipo profesional de Soles de Mexicali en el Auditorio del Estado. También tenemos el béisbol con Águilas de Mexicali en el Nido de los Águilas, que son eventos, son atracciones que los turistas pueden venir aquí. Ya recibimos anteriormente, años pasados, la Serie del Caribe. Entonces, Mexicali se ha estado preparando para recibirlos. Y algo que compartimos también en la mega región, que es todo un tesoro, yo le digo el tesoro del desierto, referimos al dátil. El 90% del dátil que se distribuye en México y se exporta es de San Luis y Mexicali. Sabemos que también en Arizona se promueve bastante y que podemos hacer una colaboración bastante interesante en el área gastronómica con la materia del producto que es el dátil. Estamos en una región única, una región especial a nivel mundial, porque solamente en esta región del mundo se puede dar el dátil, porque tenemos climas extremos, tenemos el clima muy frío, el clima muy caliente, la humedad que se necesita en ciertos tiempos del cambio del clima del año. Entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad. Creo que las personas, al no estar cruzando la frontera, empezaron a descubrir qué hay en sus propias ciudades, qué es lo que pueden hacer, qué atractivos hay. Creo que las familias se unieron y es una herramienta que podamos aprovechar para ver qué nuevas conexiones podemos hacer. Los empresarios empezaron a evolucionar, empezaron a levantar la mirada a las cosas que tienen ellos mismos a su alrededor, y eso ha sido muy favorecedor. Aquí comentan que que no es el cambio de clima, que es el cambio extremo del tiempo, así es. Nancy, vamos a continuar con la pregunta al final. Vamos a revisar los comentarios, te lo agradezco muchísimo. Excelente. Te agradezco la participación y definitivamente Mexicali tiene mucho que ofrecer. Gracias. Gracias. It is the turn now of Daniel Sohn. He is the Chief Executive Officer of the Imperial Valley Regional Chamber of Commerce in California. Daniel is a proud Florida native. His professional experience includes Chief Executive Officer for the El Centro Chamber of Commerce, City Council Member for the Town of Haverhill, Florida, Managing Partner for the Floridian Group, Legislative Aide and Chief of Staff for several prominent Florida State Representatives and Senators, and Chief Executive Officer at the South Florida Nonprofit Chamber of Commerce. He also served as County Chairman at Democracy for America of Broward County. Most recently, Daniel was nominated for California Governor Gavin Newsom
and then appointed by President Joseph Biden to serve as a local board member representing the state of California to the nation's Selective Service System. Daniel, thank you for being with us today. Please take it away. Thank you so much for allowing the state of California and the regional chamber to be a part of this discussion with Forefront ED. We're so excited to be at the table to talk about our industry and the building back better of our tourism and commerce and enterprise community. I'm going to go ahead and share my screen and tell you a little bit about who we are and why we're here. Can everyone see that? Yeah, I'm assuming you can. Yes, we can. Thank you. Very cool. Good afternoon again. My name is Daniel Sohn. I serve as the proud Chief Executive Officer here at the Imperial Valley Regional Chamber of Commerce, located in El Centro, California. We serve the whole region and the surrounding area, that of Coachella Valley, and work with our partners very well across the border in Mexico, specifically in Mexicali. We're exactly partners just to the side of us with San Diego County. And so most of our membership does come from the Valley, but it spans all across those areas that I mentioned. There's a quote on your screen by the late Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. And why that's important for IVRCC is because the creation of the regional entity with the IVRCC has been a 20-year discussion. And so you heard a little bit about in my bio, about my background from the state of Florida. And so I was brought to California to get it done, so to speak, and to bring the regional chamber to fruition. And we effectively did that this year, 20-year discussion. So let's go ahead and move forward. In December of 2020, El Centro and Westmoreland Imperial Chambers of Commerce voted in favor of merging to form the Imperial Valley Regional Chamber of Commerce. An executive board was formed consisting of two representatives from each respective chamber who began meeting weekly to build the foundation of the new entity. On August 1st, IVRCC officially began operating as the new entity. Now, IVRCC's mission is to be dedicated to serving Imperial Valley businesses and promoting community prosperity through advocacy, economic development, connectivity, and business education. Our vision is simple, as every great organization is led by a vision and mission. Our vision is to build a prosperous and cooperative community through business leadership. Jump right in. Some of the regional changes that are developing here in Imperial Valley was the creation of IVRCC's TEDCOM, which is the Tourism and Economic Development Committee. That committee is responsible for analyzing Imperial Valley's local economy and commercial tourism businesses to advise and make recommendations regarding efforts that local, state, and federal leaders might undertake to promote, develop the local economy in support of our local businesses and community. Most recently, on November 8th, we reopened the border, the East Port of Entry, just across to our neighbors in another nation, the great nation of Mexico. And we are very, very proud that there were key partners and stakeholders on both sides working to make sure that that happened. Want to give you some updates about what that looks like. November 9th, November 10th, and leading up to the rest of this month to today, there are still the border crossings are still far and few. It is not the momentum that we hoped for. And the reason for that is there are still many people in fear that if they cross, they are going to get stuck on either side due to border closures regarding the COVID-19 pandemic. And so we're working hard, continuously working with stakeholders from both nations, working with state leaders from both nations to make sure that we keep our borders open
in regards to trade and commerce, in regards to families, visiting families, in regards to our students who commute, might live in Mexico, but go to school here at San Diego State University or our local community college, Imperial Valley College. And so we're working very hard in those efforts. And so the TEDCOM, the committee you see on your screen, works very hard to work with our governmental policy committee, government affairs and public policy committee, and our regional board of directors to keep those discussions regarding industry open and keep our business membership engaged. Some of the cool things that you'll start seeing now that the border is back open is some of the highlights of this region, specifically in Imperial Valley. The first image on your screen, or one of, is Freedom Fest. If you haven't heard of it, I know some of the panelists from Arizona, Yuma area, we know that they've attended our events as we've attended theirs. Freedom Fest is the largest event in the Imperial Valley that is made possible with conjunction of our media partners. This annual fireworks show can be seen from afar or can be enjoyed right on the grounds of Imperial Valley College. It is an event that is not just estimated, but attracts over 10,000 people from the surrounding areas regionally, both nations, and as far as state of Colorado for this annual event in July. Coming up this Saturday, we will be hosting the 16th annual Honey Festival. Westmoreland is a city here in Imperial Valley. Some of you know it as the city of Westmoreland. Others know it as the honey capital of the world per capita. And so that event includes a 5K race with athletes from both nations. We're very excited about that. We haven't been able to do it for 2 years, so we're going to be bringing over students from across the border to participate in this event. Additionally, we are engaging the university and educational systems of both nations in a spelling and essay contest. We also have a car show that day, and we've asked local vendors from both nations to be present to make sure that their products are available. This event is the place to be, and that is with two B's, not one, because it is the Honey Festival. In February, the Imperial Valley rolls out the red carpets. In El Centro, in the Imperial Valley, is the second home to the Blue Angels that come from my other home, my home state of Florida. It's that time of year where we host the Air Show Gala. It's a highly sought after event. We host up to 5,000 people who are not Imperial Valley natives in anticipation of the Blue Angels, their show here in Imperial Valley, right here in our very own sky. This is a black tie event that is unlike any other. The ending is the gala. It's a week long, and it's in support of our Naval Air Facility and our United States military. So we hope you can join us for this one-of-a-kind event. Again, it's a huge draw for those in the surrounding region, and certainly a draw for this for those in the northern part of the United States. About 2,000 to 3,000 people come down from Canada, our snowbirds, to be a part of this event annually. So that's just some of the cool things that are happening now that our borders are being reopened. Lastly, I want to tell you something that affects all of us. And I want to talk to you about our inaugural sponsors, Imperial Gold, and their project, Project ACES, which is a clean environment for the Salton Sea. The Salton Sea affects all of those on this call. In fact, it's if you're a part of the human race, it's something we all need to start paying attention to. It's something that our tourism and industry is starting to get engaged in here at the local level. Imperial Gold is a project that will generate a surplus of clean earth materials, the same natural resources deposited by the Colorado
river across Imperial Valley, just miles from the Salton Sea. This alternative resource can be used to cover the toxic soils exposed by the receding sea, and thereby minimizing the health impacts. And so for you, those of you that are familiar with some of the negative health benefits or negative health issues that have so long plagued this region by the Salton Sea, this is an opportunity. Entonces, esta es una oportunidad para que estos materiales puedan utilizarse para construir nuevos lagos de agua dulce, el reclamar tierra o terreno agrícola para beneficiar a generaciones en el futuro. To cover this exposed beach is also approved, is an approved remediation technique by the California Natural Resources Agency and the California Department of Fish and Wildlife. Additionally, we work very closely with the California Department of Water Resources in regards to the Salton Sea Management Project, that is a statewide initiative to work on Salton Sea issues. So I leave you with that our tourism industry is working hard to not just talk about solutions, but start engaging with solutions, in these solutions. I want to share with you that it's not just Mexico, state of Arizona, state of California, state of Colorado, but it's also our indigenous nations, our tribes that we are working with to get this done. We know that the tourism industry is certainly important to them as well, as their nations have a lot to offer as well. So with that, I want to thank you for your time, and including the state of California and the regional chamber from Imperial Valley in this discussion. We look forward to engaging in further functions with 4Front Ed. Thank you. Thank you, Daniel, and thank you for bringing up our tribal nations. As you said, they're really important and they are key partners in our region. So that wraps up the first part of the panel. And because of time, we're gonna go through the second and the third fairly quickly here. But I would like to have an open question to the panel. I'll give you each panelist 1 or 2 minutes to answer the question. Because of time, we're going to limit it to 2 or 3 panelists. So the question is, how did the pandemic hit the tourism industry in your city, county, or state? And what steps is your organization planning to take to come back stronger? Anybody who would like to answer that question? Marcus? I'd love to share a little bit. You know, like I mentioned a little bit briefly during my presentation, Yuma was in a pretty unique position to, we have obviously 2 military bases here, and we have the agriculture. That provides a really good natural base to the business community for tourism. And so the lowest we ever got, we got 25-30% at some points, but we never really bottomed out like other parts of the state of the country did. But then, like I mentioned, around this time last year, we started seeing a lot of different softball tournaments and youth sports tournaments or adult tournaments. And so we actually saw some spikes, which again was something that not a lot of other people saw, especially nationwide. And so it was pretty unique for us to be in that position. It provided a really good base for us. But it is something that we need to most certainly as a community build off of. It's people that, you know, especially those tournaments, we have a new softball complex. And so it's really important for us to continue marketing that and continue trying working with the softball tournaments to try to bring them back again and again, because I think preaching to the choir here, I hope no one would be surprised by this, but the way I phrase it to everybody in town is you don't drink Coke because you inherently want to drink a Coke. You want to drink a Coke because your entire life you've been told that you should be drinking a Coke today. The same is with marketing. I say this to a bunch of marketers here. And so we have to remind those tournament directors that Yuma is a great spot to continue having those tournaments, and that they should most certainly come back in the future. So we were in a pretty unique position, I think. Thank you, Marcus. Anyone else? Hi.
please. Alejandro, I guess I would chime in by saying, I don't want to rehash the numbers. I laid out the numbers pre-COVID and what has happened, but I do want to make the point that as goes travel, so goes our economy. And I don't think it's ever been as clear as it is now. But I will say again, so I'm so incredibly proud of this industry and our collaborative efforts, to everybody on the panel for the regional collaboration and working together on solutions. Again, I think this industry has led with solutions from day one and in a number of ways, and just so incredibly proud of that. And hopefully that will position us to recover sooner rather than later. Absolutely. Thank you, Kim. I would like to have someone from our neighbors and partners in Mexico. Me gustaría tener la participación, la respuesta breve de alguna de las participantes, ya sea de Mexicali o San Luis Colorado. La pregunta es la siguiente: ¿de qué manera la pandemia impactó la industria del turismo en tu ciudad? ¿Y qué planes o qué pasos van a seguir para regresar aún más fuertes? Muy bien. Bueno, Alejandro, como lo comentaba también dentro de las cifras, lamentablemente tuvimos un 35% únicamente de uso de hoteles. Muchos en este sector pues se vieron afectados. Empleados que trabajaban en el sector hotelero pues tuvieron que salir de su trabajo. Entonces sabemos que eso afectó la economía mexicana. Hace dos semanas tuvimos una reunión con el cónsul de México en San Diego y era preocupante también el tema, pues, que también había pegado en Estados Unidos y en toda la región fronteriza. Y sabemos que parte de la pandemia también trajo buenas cosas, y una de ellas es el voltear a ver a nuestro Valle de Mexicali, que aunque todos lo conocen como un valle agrícola, estamos trabajando en un plan de promoverlo ya como un producto turístico. Entonces están desencadenando una gran cantidad de negocios que están abriendo sus puertas, los ranchos están abriendo sus puertas, los ejidos están preparando para la hospitalidad, algo que nunca se había visto o se esperaba de Mexicali. Tan es así que ya se está promoviendo hasta el kayak en el río Hardy, y sabemos que son cosas que son buenas, que al final de la tormenta viene la calma, y que el ingenio del humano, del ser humano, y en especial del mexicano, pues de siempre estar trabajando y ver esas opciones. Excelente. Muchísimas gracias, Nancy. We'll move on to the third part of the meeting, the panel. Again, because of time, we'll have to do it this way now. I'll pose a question again to the entire panel. Now that the U.S., Mexico, and that the U.S.-Canadian border have reopened to non-essential travel, how is your organization planning to capitalize on it? Will you do anything differently? Daniel, please go ahead. Certainly. I mean, in regards to industry, Imperial Valley is where most of the nation, at least half the nation, gets its winter vegetables. And so in regards to the labor workforce and that comes from Mexicali every day, we're certainly going to do things differently. COVID-19 allowed us and still is allowing us to look at some of the disparities that exist. That we have all just taken for, routine or granted. And so it really shines some light on the disparities. And that is I can highlight it within the agriculture industry, housing for our farm workers. That certainly, I know Kim, lodging for workers that are seasonal is a big deal. And I know you work very hard to make sure that is available. It's something that we didn't necessarily focus on here in Imperial Valley, because we always counted on the women and men who come over from another nation to do this hard work. And then when there was no one to really do it, we realized we took them for granted. So, not being able to stay the night, not being able to work with our farmers, the divide of the farmers and the farm owners
you know, and those that work on the farms, that's something the chamber has to lead on, at least business associations and the partners on this call. So now that the borders reopen, we're having those discussions. We are engaging with leaders across the border, and we're asking for, we don't have the solutions necessarily. So we're asking for engagement and input on all sides. And so I think that certainly, Alejandro, we are going to do things differently. We must. Great point, Daniel. Thank you. Anyone else from the panel that would like to? Yeah, actually. I'd love to talk about it. Obviously, for Yuma, it's a big deal to have the borders open, and of course, as Daniel mentioned, we have the same issue with folks coming across to work. You know, it'll be interesting to see what happens when a couple of our lower budget hotels were actually totally rented out, and so it'll be interesting when those rooms go back into general inventory. What it does for the competitive nature of lodging, but also, you know, Yuma does have quite a few snowbirds. We number anywhere from 70 to 100,000 people that come down every single year. Quite a few of those are from Canada. Obviously, they weren't able to come last year, and so it's a huge opportunity for them to come back. And we have seen things start being a lot busier. And it was in the exact timing with the time it would take them to drive across the border and to get here 5-6 days after that. So last weekend was starting to get a lot busier. And, you know, I think anyone who does live in Yuma, which I know a few of us do, has seen a lot more slow driving on some of our main streets. So we're seeing those snowbirds come down. And so not just the U.S., but Canada, too. So it's a huge opportunity for us. We're really happy to have them back in town. Absolutely. Me gustaría también dar la oportunidad una vez más a nuestros amigos y socios de México, ya sea Mexicali o San Pedro Colorado, de responder la pregunta. La pregunta la repito brevemente. Ahora que se ha reabierto la frontera entre México y Estados Unidos y también la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ¿cómo piensa su organización, la organización que usted lidera, capitalizar en ello? ¿Qué haría diferente hoy en día? Tania, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Listo. Okay. Una de las estrategias que tenemos es como lo que le mencioné en la presentación, que es trabajar en el proyecto de movilizar a San Luis, ¿no? Ahora que ya con pues que se han levantado un poquito los protocolos de pandemia, podemos empezar a trabajar más fuerte, más abierto al invitarlos a que vengan a revisar todo lo cada tipo de evento que vamos a hacer. Y como lo comentaba también Nancy, en muchas cosas estuve de acuerdo con ella, en bastantes, como trabajar en lo que viene siendo el turismo ecológico, que también ya vamos a poder pues promocionarlo un poco más. De hecho, ya con la apertura, depende también, acuérdense que estamos a veces en semáforo verde, otro día estamos en naranja. Entonces, depende de cómo nos vaya marcando el semáforo, nosotros vamos a ir aumentando la intensidad para recibir al turista, ¿no? Con toda la proyección del 2022 que traemos en este caso en San Luis Río Colorado. Y ahora que los estoy conociendo, pues igual apoyarme con ustedes, apoyarme en otro tipo de eventos y trabajar en conjunto. Excelente. And I would like to ask Mr. Nasser Mendez, Executive Director of the Forefront ED, to take the floor, please. Thank you so much, Alejandro. I really appreciate what you have done as a moderator of this event. On behalf of the Forefront ED Governing Group, I would like to thank all the panelists, all the speakers for your time, for your consideration, for agreeing to participate today, and for share all that important information that we need to know about tourism. You are the experts. You are the ones who are on the first line on tourism. And we are very conscious that you've been fighting with the COVID in terms of promoting tourism and also putting health as a top priority. So thank you so much for doing that. Tourism represents for all of us an economic trigger.
and a bridge of understanding between the nations, the states, and all communities. Let's create a binational community on tourism. A nuestros amigos de México, en nombre de la mesa directiva de Forefront ID, agradezco enormemente su participación hoy por hacerlo de una manera tan entusiasta, por compartir información tan valiosa de San Luis Río Colorado, de Sonora, de Mexicali. Para nosotros es siempre un gusto trabajar en equipo con ustedes y los invitamos a que sigamos haciendo comunidad en temas de turismo. Los invitamos a que hagamos un calendario máster de las actividades que están pasando en Arizona, en California, en nuestra mega región, Forefront ID en particular, Yuma, Mexicali, San Luis, el Valle Imperial, promovernos juntos y gracias de nuevo. Thank you so much again, Alejandro. Gracias and we will see you next time. Thank you everyone, and on behalf of Yuma County, we want to thank you all for your time. We want to thank the elected officials on attending this meeting. We look forward to welcoming you to Yuma County, our partners and neighbors in Canada and Mexico. You are more than welcome to visit us anytime you want. Thank you all, and we'll stay in touch. Gracias.